Hey, ¿qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos a un video más a mi canal. Y en esta ocasión les voy a mostrar las figuras de colección de Harry Potter de Iron Studios. Las figuras es la de Hermione Granger, Ron Weasley y Harry Potter. Y la razón por la que se las quiero mostrar es para que vean cómo vienen y vean si realmente les conviene comprarlas. Y voy a iniciar. Como ya saben, pues para que el video no dure mucho, las saco de sus cajas para ir un poquito más rápido y el YouTube me lo deje subir. Y inicio. Voy a iniciar con la figurita de, si no me equivoco, es de Ron Weasley. Y como les digo, la saco primero de las cajas para que vean cómo viene. Estas figuritas las compré en eBay, pero las agarré bien baratas. Y inicio con la figurita de Ron Weasley. Como está, como pueden ver, ahí está. Vienen de esa forma. Y la voy a sacar de su cajita para que la puedan ver. Ah, son figuras de resina. Ah, les digo, las agarré bien baratas en la página de eBay. Pero pues la razón por la que la agarré barata es porque estoy constantemente checando las páginas de internet o también las páginas locales de mi localidad para agarrar mi carro y por los artículos. Aquí dice Harry Potter Ron Weasley, escala de 1 de 10, o sea que es del tamaño de 10 inches. Supuestamente, de figuras de 10 inches. Están hechos de resina y, como les digo, es la figurita de Ron Weasley, que viene muy bien, es resina, está muy bonita. En mis videos anteriores les muestro otros figurines. Vean mis videos y van a ver que tengo muchas figuritas de colección de Harry Potter, de Juego de Tronos, de Bestias Fantásticas, del Señor de los Anillos, al igual como películas y otras cosas de colección. Vean mis videos y si les gustan, pues regálenme un like. Tengo muchas cosas de colección que les pueden gustar. O de hecho, para, más que nada también para que comparen precios. Esta es la figurita de Ron. Y aquí está, creo, su varita, que viene por separado. Vamos a ver qué es lo que viene aquí. Es pequeñito, son piezas muy delicadas, ya que, como les digo, es material de resina. Y vamos a ver. Esta, creo que son las gomitas. Van aquí. Lo voy a poner acá abajo. Y creo que esta viene siendo su varita. La voy a sacar. Y sí, es su varita, viene muy pequeña. La voy a poner por aquí. Y la figurita, como les digo, mide supuestamente 10 inches de colección. En mi página de YouTube tengo otras figuritas que también les muestro. Supuestamente son de figuras de 10 inches. Esta mide como 6 y medio inches, más o menos. En centímetros viene siendo como 16 centímetros, pero como les digo, están a escala y vienen de ese tamaño. Ahora voy con la figurita de Hermione Granger. Vienen de esta forma, la voy a destapar para que la puedan ver. Aquí está, viene muy detallada, viene con 3 libros. Como les digo, son de Iron Studios. Estas figuritas en internet vienen costando arriba de hasta de $60, mucho más. Es por, más o menos es un cálculo. Aquí está Hermione Granger a escala de 10 inches supuestamente. Y vean qué bien viene. Lo pongo por aquí. Supuestamente se complementan y irían así. En esta parte que queda aquí iría Harry Potter, pero Hermione Granger no viene con accesorios más que con eso. Ron Weasley sí, trae las gomitas y su varita. Y ahora vamos con la figura de Harry Potter para que vean cómo viene. Primero pues saco su display, ya su la tablita donde se para, que es de resina, como les digo. Ahí dice Harry Potter y va aquí. Y ahorita vamos con la figurita de Harry Potter. Estas tres figuritas las agarré en $50 las tres. Las compré en eBay, las agarré bien baratas. Pero la razón por las que las agarré bien baratas es porque
Checo mucho la página y por eso pues agarré la oportunidad. Aquí está, como les digo, me costaron $50, viene muy bien. Las tres figuritas son de resina. También las venden arriba de $60 cada una, que pues eso es un precio excesivo y más cuando pasan de $100. No las compren ese precio. Estas figuritas yo se las recomiendo que las compren porque vienen muy bien detalladas y como les digo, se complementan, vean cómo se ven, porque se unen. Y en la parte de abajo se forma un círculo y las tres figuritas son de resina. Chequen las páginas de internet, constantemente cambian los precios, no se diga en Amazon. Y puedes agarrar esto en un precio muy económico. Supuestamente va así. Los voy a separar para medirlos y ver más o menos cuánto miden. Los voy a medir en centímetros. Harry Potter mide más o menos como 14 centímetros. Ron Weasley 14 también. Y Hermione 15. 14. Hermione 15. Sí. Bueno, como les digo, ahí están las figuritas de Irón Studios. En mi página tengo más de colección. Como pueden ver ahí, ahí están. Vienen muy detalladas. Están perfectas para coleccionar. Y les digo, no apoyen los precios caros. Si quieres coleccionar este tipo de cosas, pues cómpralo baratos. En internet constantemente cambian los precios y puedes verlos a un precio económico que tú puedas solventar. Apoya los precios baratos y vas a ver que si buscas barato vas a ganar barato. No los compres caros porque al comprar caro lo que haces es que se aplique la oferta y demanda. Y de vez de que bajen, suben estos artículos. Bueno, espero que les haya gustado mi video. Son las figuritas de colección de Harry Potter de Irón Studios, como pueden ver ahí. Espero que les haya gustado. Ya saben, los saco de sus cajitas para que sea un poquito más rápido y el video no dure mucho. Y así el YouTube me lo deje subir. Regálenme un like y si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse. En mi canal tengo muchísimas cosas de colección que les pueden gustar. También para que vean cómo viene. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en mi próximo video y no se los olvide. Regálenme un like y hasta la próxima. Hasta pronto. Bye bye.